¡Sígueme! No nos ven. Están a tu izquierda. ¿Por qué estás tan relajado? ¿No oíste esos disparos? Sí, te preocupas demasiado. A nuestros hermanos los entré en el mismo asado. Por si acaso, voy a quitarle el seguro. Nunca puse el mío. ¡Nos descubrieron! Seguro. Así es. Continuemos. Es justo lo que iba a decir. ¡Perfecto! Debería estar listo. Llegaste al otro lado. Mierda. ¿Ves otro camino por aquí? Siéntate o párate. Quédate quieta. ¡Copiado! Discúlpame. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, supongo que no es la entrada. Oh, ahí estás. ¿Te diviertes?
Ya casi llego. ¿Lo logré? Sorprendente. Gracias. Vamos. Vaya, vaya. ¿Qué es lo que apostarías? Te dije que había una especie de llave. Muy buen comienzo. Bueno, veamos qué hace. ¿Qué pasa? Otro antiguo rompecabezas Hoysala. Por supuesto, estoy haciendo un arco. Vaya, mira eso. Para Shurama. ¿Ahora qué? Ahora, si giramos esta manivela, veremos qué ocurre. ¿Será seguro? Sabes que ser cazarrecompensas no es para quienes le temen al riesgo. Tampoco para los mercenarios. Cuando yo quito el seguro de una granada, sé muy bien lo que ocurrirá. Mi manera es más divertida. ¿Lo escuchaste? ¿Sientes eso? Fraser, ¿qué? Mira eso. Santo cielo. Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña. Y te preocupabas porque íbamos a girar esa manivela y morir. Debería agradecer estar con la hija de un arqueólogo. Seguro fue divertido crecer con eso. Sí, por momentos. Aprendí mucho. El Imperio Hoysala era lo suyo. Pero le ocupó demasiado tiempo. Yo, en cambio, si buscara tesoros, esperaría hacer buen dinero. Por supuesto. No corro riesgo si no hay una buena paga. Lo imaginaba. Como manejar un ejército. Es una gran responsabilidad. Es casi natural. Es la compañía de mi padre. Él se retiró y yo continué. ¿Negocio familiar? Hice desastres allí. Seguro entiendes. Tú y los hermanos Drake son unidos, ¿no? Sí, bueno. Es una conversación para otro momento. ¿Y ahora hacia dónde? Ahí está el fuerte sobre las cascadas con el tridente. Y ahí está el fuerte con el hacha en la montaña. Debería haber preguntado sobre los Drake antes de aceptar el trabajo. No hay mucho para contar. Conozco bastante a Nate, a Sam menos. Parece que hubiera aparecido de la nada. Encontremos una forma de volver al auto. ¿Suena bien? Ahora está abierto.
dioses, cascadas y montaña. Listo. Hey, para que lo sepas, Nathan Drake está fuera del mapa. No tienes que preocuparte por él. Tuve mis preocupaciones. ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado no se le miran los dientes, especialmente cuando todos quieren verme fracasar. Entiendo, pero el lado positivo... Espera, calma, los hombres ya saben. Que sea lo que Dios quiera. Siempre nos dice qué hacer y qué no hacer. Estoy cansado de revolver. Muy bien. Estamos a salvo. Echemos un vistazo. Y estábamos hablando de... Oh, bien. Hay algo positivo en que la gente quiera verte fracasar. ¿Hay un lado positivo? Ah, cuando la gente no tiene expectativas, es mucho más fácil tomarlos por sorpresa. Hasta donde sé, este rubro es lo suficientemente difícil. Tienes que aprovechar todas las ventajas. ¿Siempre trabajaste sola? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Era joven. Aprendí rápido que debía hacer creer a la gente que estaba saliendo con la suya. Y entonces tendría ventaja. Demasiado sutil para mí. Siempre preferí el enfoque directo. Ah, lo que funcione, yo diría. Dame un segundo. Puedo esperar. Hora de irse. Thank you.
ahí, en ese acantilado. ¿Vienes? Copiado. ¿Qué es este lugar? ¿Me atrapaste? Bueno, pero mira eso. ¡Monos! Pareces emocionada. Me gustan los monos. Parece que hay algo en aquella estructura. Sí, monos. Además de monos. No veo la forma de cruzar. Yo tampoco. Aquí. Veamos. ¿Me parece a mí o eso es como un mapa? Parece nuestro mapa. Ah. Lo anotaré. Interesante. Una especie de ficha, Huizala. ¿Y los símbolos de ahí arriba? Hay una ranura. Justo del tamaño de una ficha. Vamos a probar. Uno de los lugares en el mapa. ¿Sí? No sé qué pasará si hallamos todas. Mira ese brazalete. Seguro perteneció a una de sus reinas. ¿Nos ayudará a hallar el colmillo? No lo creo, pero... Más dinero, cierto. Bien. Vamos, volvamos a lo nuestro. Nada de viajeros. ¡Fuera! Ay, qué aburrida. ¿Quieres que defequen por todos lados? Parece seguro. Huele seguro. ¡Vamos! ¿Vamos? Sí.
Atenta. Parece que hay rebeldes más adelante. Mira eso. Es el tridente de Ganesha. También encontré esto en la torre. Ganesha, el destructor de obstáculos. Muy bien. Supuse que si estábamos buscando su colmillo, había que investigar sobre él. Bien, sí. Es bueno conocerlo. ¿Le rezas cuando comienzas algo nuevo o cuando necesitas limpiar la mente de dudas o preocupaciones? Ah, el destructor de obstáculos. ¿Y la cabeza de elefante? Su padre, Shiva, se la dio. ¿Qué he considerado? Después de cortarle su cabeza humana. ¡El portón está asegurado! ¡El portón está asegurado! Mantengamos el silencio lo máximo posible. ¡Santo cielo! Creo que eran demasiado. Bueno, así no. Así tampoco. ¿Dónde está el truco? ¿Qué? Se parecía a un botón. Sí, yo solo quería que hicieras algo. ¿Ese sonido me gustó? Uno de los rayos de la rueda acaba de girar. Los cerrojos se retiran cuando giro las ruedas. Pues probablemente haya 5 en total. Quedan 4 entonces.
¿Y a ti? ¿Van dos? Oye, aquí hay otra. Me encargo. ¿Te encontré? Solo falta uno. El último de todos. Debería estar listo. Bien. Vuelve a la gran rueda. ¿La gran rueda? No sé qué nombre le darán los arqueólogos. Supongo que gran rueda. ¿Lo lograste? Pues claro que lo logré. Oh, vamos. Parece que estamos bajando. Claro que sí. Ahí está el grifo. Bueno, entonces, supongo que este tiene que ser como un tridente. ¿Supones bien? Este es más complicado. Ganesha. Hola, señor. Cierto. Abramos el agua. Guau, guau. ¿Qué tal si es diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? Estás bromeando. Por supuesto que es una broma. Aquí vamos. ¿Eh?
Los Hoysalas se esforzaron para esconder el colmillo. Bueno, se sabe que el colmillo era el símbolo de dominio Hoysala. Representaba sus riquezas y sus fuerzas. Un bonito trofeo para los persas. Sí. Aún así, mi padre siempre pensó que el colmillo sería algo más grande. Espera. ¿Tu padre buscaba el colmillo? Oh, mi padre estaba muy obsesionado. Él dedicaba día y noche a investigarlo. Todo nuestro dinero lo desperdició en expediciones sin éxito. Eso me suena conocido. ¿Y cómo resultó? No lo sé. Bueno, me envió lejos con mi madre. Dijo que ya no era seguro. Y hacia Australia nos fuimos. Y ahora estoy aquí, en las afueras de Halevidú. Eso es muy curioso. Última parada, el fuerte incrustado en la montaña. Ese sería el del Aya. Al menos ahora tu acento tiene sentido. Sí. Fraser no es un apellido precisamente indio. Era el de mi madre. Traje raciones. No es gracioso. Estamos a salvo. Esta vez, de verdad. Te manejaste bastante bien, en definitiva. ¿Qué son esas cosas? No me entrené en combate. Soy un poco impulsiva. Corres por el campo de batalla como una maniática. Debes aprender lo que son ráfagas cortas y controladas. Claro. Además, estás usando rojo en un combate en la jungla. O sea, ¿en serio? El de la montaña. Es verdad.
Ahora tiene más sentido que Asaf busque el colmillo. Supuse que solo quería dinero, como nosotros. Lo utilizará para atraer gente a su causa. Se lo mostrará al gobierno de la tarde. Como todas las otras veces. ¿Esto ya ha pasado? Oh, sí. Desde que el joven rey perdió contra los persas. Todos han querido recuperarlo para estas tierras. Y yo que pensaba que íbamos en busca de un tesoro. Eso hacemos. Que hombres como Asaf luchen por ello no nos interesa para nada. Durante un tiempo me concentré en combatir. Buen punto, pero lo hiciste por el dinero. General, no, espera. Fraser, tenemos compañía adelante. ¡Lo daré todo! Creo que terminamos. Eso creo. ¡Me adelante! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Despegamos! Cierto. ¿Dónde estábamos? No importa. Como decía, generalmente. ¿Y cuando trabajabas para Asaf? Definitivamente dinero fácil. Apenas valía la pena. ¡Ay! ¿Por qué hacerlo entonces? Necesitaba establecer mi reputación. Creí mejor comenzar con el peor de todos. De ahí en más, todo sería crecimiento. ¡Qué lindo está aquí! ¿Es tu primera visita a la India? Sí. No hay muchos beneficios en este rubro, pero los viajes son uno de ellos. ¿Dónde has estado? Ah, ¿dónde no he estado? Como tú prefieras. No estuve en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, busco cosas antiguas, ¿no? Estados Unidos se fundó hace unos pocos cientos de años. Es cierto. ¿Y a ti? ¿A dónde te gustaría ir? A Islandia. Buena elección, un lugar hermoso. Bueno, es tranquilo. Es un sitio virgen. Quiero ver las auroras boreales. Ah, oh, claro. Sí, eso también está en mi lista. Deberíamos ir cuando terminemos con esto. Algún día. Tengo otras cosas que resolver primero.
Husmeemos un poco. Te sigo.